Miren, el Padre es imperecedero, ustedes almas también son imperecederas. Los logros también son imperecederos. Ustedes reciben conocimiento imperecedero del único imperecedero. Por lo tanto, ¿cuál debería ser su dharma? ¿Debería ser imperecedero o solo a veces? Ahora, Bhavdada quiere ver a todos los hijos siempre en su forma de ser libre de obstáculos. ¿Por qué? Cuando ustedes, que son los instrumentos, se mantienen estables en ser libres de obstáculos, ustedes podrán hacer que todas las almas del mundo sean libres de obstáculos y de todos los problemas. Para eso, subrayen dos cosas especialmente. Ustedes sí lo hacen, pero subrayenlas incluso más. Primero, miren a cada alma con su mirada de conciencia del alma. Miren el alma en su forma original, en sus sánscaras originales. No importa qué tipo de sánscaras pueden tener el alma. Sin embargo, sus buenos deseos, sentimientos puros y sentimientos elevados para la transformación para cada alma, puede transformar la sánscara de esa alma por un corto tiempo.
Om Shanti. According to the closeness of time, become an avyakt angel. De acuerdo Alight al momento actual, vuélvase un ángel sutil, una vida que es libre de ataduras. Una vida angelical es una vida que está libre de ataduras. Usted puede tener la atadura del servicio, pero esta es una velocidad tan rápida que no importa qué tanto haga, tú constantemente estás libre. Hasta el punto que eras amoroso, de acuerdo a eso serás desapegado. Siempre experimenta el estado de libertad. Usted entonces no depende del cuerpo o las acciones. Si entras en una relación con seres corporales, vienes desde arriba, das tu mensaje y luego vuelas de regreso. Om Shanti. Om Shanti, cada uno. Muy bien. En algunos lugares el clima es cálido y en otros es frío. El conocimiento de Baba es la verdad y es muy sencillo, pero tiene un significado profundo. Si realmente profundizamos en él y tratamos de entenderlo y creamos el estado basado en eso, Baba está hablando de ser imperecederos. Él es imperecedero, su conocimiento también lo es. Así que Baba dice, su Dharna y su estado deberían de ser así, imperecederos. Pienso además que la forma en que Baba explica el método, si lo utilizamos, definitivamente experimentaremos ese estado y además crearemos estabilidad. Y eso va a ser como nuestra naturaleza, nuestra manera de ser. Si prestamos atención, he encontrado que tenemos que mirar los sanskaras originales y eternos en cada uno, cualquiera que sea la naturaleza de cada uno. Debemos ser cuidadosos de no crear karmas, porque eso pasa a través de pensamientos, palabras y acciones, se crean los karmas. Una vez Daddy Yankee dijo, si alguien cometió un error, algo que no fue apropiado, a veces describimos ese error a otros muchas veces. Eso es crear cuentas kármicas. Además, dijo Daddy Yankee, lo que hablemos, esas vibraciones se esparcen en la atmósfera y llegan a esa alma. Así que no miremos la naturaleza y los sanskaras actuales de la persona, sino los originales. Por eso Baba pide que prestemos atención al estado original de deidad y otorgador. Si sutilmente miramos qué se está otorgando, ¿qué es eso de otorgar? Buenos deseos, sentimientos puros, amor, paz. Eso es lo que se otorga.
Si constantemente hacemos eso, imaginen qué tan feliz va a ser la vida, qué tan plena. Así que Baba nos invita a ir más allá de las ataduras, ya sean ataduras de acciones o sanskaras, cualquier tipo de atadura. Por eso la señal Avyakt hoy es que un ángel es aquel que tiene una vida de libertad o libre. Porque la vida generalmente es considerada una atadura. El alma entra en el cuerpo, nace y luego se crea esa atadura de relación. Y después de un promedio de vida largo, el alma, bueno, el alma se va. ¿Y cómo partir sin dejar una atadura? ¿Cuál es la relación? Porque depende de la relación, va a haber felicidad, libertad. Cuando hay atadura, Baba dice muchas veces, si su cuerpo no está bien, a veces la gente se cansa de eso. Eso es una atadura. Me gusta cuando Baba dice hoy en día, traten de tener ese cuerpo de luz. Cuando hay esa conciencia, es verdad que tengo ese cuerpo de luz, soy un ángel, libre de todas las ataduras kármicas. Cuando hay esa conciencia, empieza a sentir que el cuerpo es de luz. Y entonces esa energía de pureza, de amor, de paz, y los elementos en el cuerpo, de lo que está hecho el cuerpo, ¿no? Absorbe completamente esta vibración. Y el alma definitivamente se va a sentir totalmente libre. En el mundo Loki, antes de yo llegar al conocimiento, solíamos usar una palabra que no le entendí qué dijo esa palabra. Cuando iniciamos la meditación, le pedíamos a las almas, que estábamos pretendiendo pensar que éramos ángeles, eso no es real, le decían. Cuando usted es verdadero, siendo la personificación de esa imagen, la experiencia es que totalmente está absorto, perdido en ese estado, en el estado del amor de Dios o la pureza o la paz. Y en ese estado, cuando está inmerso en el amor de Dios completamente, hay dos experiencias que llegan. Usted completamente olvida lo que es físico. Y eso es libertad. De lo contrario, si usted está pensando, es como que está forzándose a pensar. Cuando habla, a veces escucho que dicen, son los sanskaras que te hacen hablar de algo, de las situaciones. ¿Cómo nos hacemos completamente libres? Primero el cuerpo. Cuando hay un amor profundo y paz, no siente el cuerpo.
aunque haya dolor en el cuerpo, pero está tan sumergido en eso. Es la experiencia de liberación en vida, como es en la edad de oro. Jivan Mukti, liberación en vida. Pienso que si entro en un silencio total y en un estado luminoso, amoroso, aún así tengo que ser karma yogi utilizando mi cuerpo. Tengo una conciencia completamente diferente. Por eso se habla mucho del estado final de ser karmatit, libre del efecto de la acción. Y también se usa la palabra vikarmajit, libre del efecto de la acción negativa, es vikarmajit, conquistador de la materia. He creado una relación tan hermosa con el cuerpo. Y sabemos que cada pensamiento que tenemos tiene conexión con las células del cuerpo. Hay una conexión profunda con la materia y la materia responde a eso. Entre más esté en conciencia de alma, dice Baba, ¿qué tanto practicamos esto? La conciencia de alma, es decir, mirar a cada uno como un ser eterno y en su estado original. Eso es muy importante, esa práctica. Baba dice, tiene que ser desapegado y amoroso y entrar en conexión y relación con otros, pero sin ataduras, en conciencia de alma. Internamente, entonces, va a sentir el fluir del amor. Y eso trae mucho contentamiento, ese amor que se siente. Así que Baba quiere que experimentemos. Este es nuestro primer nacimiento y se dice que confluencia, ¿no? Así como es el final, será el inicio. Si quiero iniciar libre de Jivan Mukti, liberación en vida, así tengo que tener esa experiencia ahora, al final, en la edad de la confluencia. Eso es lo que me llevo, ¿no? Para el próximo nacimiento. Estamos cancelando cuentas kármicas con el cuerpo y con la gente. Pero sumerjamos eso mientras cancelamos. Y Baba continúa diciendo, emerja su forma eterna, original. Y son sentimientos hermosos que llegan. De los 21 nacimientos, este es el primero. Y ese debería ser el estado. Y no estar lamentándose, ay, estoy cancelando cuentas kármicas. Aunque estemos cancelando externamente, pero interiormente no sentiremos sufrimiento. Sentiremos que es el primer nacimiento. Repito esto porque quiero experimentar la última conexión con la materia y con todo lo físico. En cuanto a relaciones también. Mientras cancelamos y experimentamos, tendremos libertad,
goce y todo lo imperecedero. Y eso emergerá ahora, todas esas experiencias. Cuando dejemos la edad de la confluencia, el alma en ese estado angelical va a estar muy llena y muy feliz. Esa transición del final y del inicio me dará la experiencia del primer nacimiento de la edad de oro. Escuchen, tenemos que profundizar más esto y llegar a tener experiencias. Y estoy segura que vamos a poder decir que estoy liberada en vida. Jivan Mukti. Mukti liberación, Jivan es vida. Y eso es verdad. Y eso pasa a veces. Que soy un ángel libre de todo tipo de atadura. Así que la práctica para el día es tener un nacimiento de libertad sin atadura en la vida. Así que practiquemos esto. Om Shanti. Esa conciencia del estado original, ¿no? According to the closeness of time. De acuerdo a la cercanía del tiempo, vuélvase un ángel sutil. A life that is free. Una vida que es libre de atadura. An angelic life. Una vida angelical es una vida que está libre de ataduras. Puede que tenga la atadura del servicio, pero esto es a tal velocidad rápida que no importa lo que haga, usted constantemente está libre. Hasta el punto que sea amoroso, así usted además, de acuerdo a eso, será desapegado. Siempre experimente el estado de libertad. Usted siempre experimenta eso y entonces no depende del cuerpo o de las acciones. Si entra en alguna relación con seres corporales, usted viene de allá arriba, da el mensaje y luego vuela de regreso allá arriba. Om Shanti. De las Murlis de 1969 y 1970, dice allí, que nos inspira a cambiar de Brahmins a ángeles. Las cualidades y obligaciones de un Maharati. Eso fue ayer, ¿no? O continúa hoy. El 26 de marzo de 1970. ¿Quiénes son revelados en el estado de servicio? En el escenario de servicio. Usted además tiene que llevar a cabo la revelación de la perfección sobre el escenario. No piensen que permanecerán incógnitos hasta el final. El rol de Babdada es incógnito, no el de los hijos. Así que ahora tienen que llevar a cabo esto de la forma práctica. ¿Saben qué servicio tienen que hacer ahora? Ustedes han tenido una conferencia. ¿Eso solo es servicio? Junto con eso, ¿qué otros servicios elevados tienen que hacer?
Ahora el servicio principal es cambiar su actitud y su visión. Se ha recordado llevar a alguien más allá con solo un vistazo, una mirada. Ustedes tienen que hacer este servicio de una forma práctica a través de su actitud y visión. El discurso es solo un instrumento, pero debería de haber el servicio a través de su visión y actitud para hacer a alguien completamente amoroso y que entre en una relación. Usted puede servir a muchos a través de este servicio en un segundo mientras está sentado en un lugar. Ahora Baba verá la prueba práctica de eso. Así como al inicio usted tuvo visiones de Bab Dada mientras estaba sentado en su casa, de igual manera, mientras está sentado en la distancia, su actitud poderosa realizará tal tarea. Será como si ustedes los han llevado de la mano y los han traído aquí. No, no importa qué tan atea o degradada sea alguien, esa persona, usted le verá completamente transformado. Ahora tiene que hacer este servicio. Sin embargo, solo habrá éxito en este servicio cuando su actitud es clara en todos los aspectos. Todos ustedes consideren su responsabilidad de todas maneras, incluso mientras están teniendo su propio servicio. Cada uno de ustedes tiene que considerar las responsabilidades de la yagya de igual manera, exactamente como cuando usted cuida de la responsabilidad en su centro. Usted tiene que ofrecerse. Junto con el discurso, la conferencia tiene que haber tanto poder en su actitud y visión que puedan transformar los sanskaras de alguien en un tiempo muy breve. Si su actitud y su visión no emparejan como con sus palabras, no habrá éxito. Este es el servicio principal. Tienen que atraer a las almas del mundo ilimitado con este servicio ilimitado desde ahora. El servicio que usted piensa que es el servicio crear súbditos, eso está sucediendo por sus súbditos creando sus propios súbditos. Eso está sucediendo a través de las exposiciones. Ustedes ahora tienen que dar felicidad ilimitada solamente entonces. El mundo entero les considerará ser otorgadores de felicidad. La gente llama a los emperadores del mundo los otorgadores del mundo. Así que ahora solamente cuando den felicidad, otros le considerarán ser otorgadores de felicidad. Solamente ellos aceptarán a ustedes cuando ustedes les den felicidad. Aceptarán esto. Por lo tanto, ahora tienen que avanzar. Pueden servir a muchos en un segundo. Sentir algo, es decir, volverse susceptible, es una señal de fracaso. Si usted tiene cualquier sentimiento en cualquier aspecto, ya sea por los sanskaras de alguien, y cuando entran en conexión con otros o en el servicio con alguien, esto significa que ha reprobado. Ese fracaso entonces acumula. Hoy en día hay un sistema de hacer exámenes cada 3 meses y ellos acumulan
y pasan o reprueban con puntajes al final. Aquellos que le reprueban una y otra vez más también reprobarán al final. Por lo tanto, tienen que hacerse completamente perfectos, como un diamante, ¿no? Sin rayones. Cuando se haga así, pueden entender que han pasado completamente. Si hay algún defecto, no pasarán por completo. Acha. Ahora es otra Murli del 2 de abril de 1970, la señal de un estado perfecto. Tienen el pensamiento en sí mismos de estar escuchando a Baba. ¿Qué hay dentro de Babdada? Babdada les lleva más allá del silencio. Perdón. Les lleva más allá de escuchar y hablar. Ustedes saben. Oh, esto se puso borroso. No sé. Just as you come into sound so easily and quickly. Así como. In the same way. Can you go beyond sound? ¿Ustedes saben cómo ir más allá de un sonido en un segundo? Así como entran en el sonido con facilidad y rápidamente, de igual manera pueden ir más allá del sonido tan fácil y rápidamente. ¿Cómo se llaman a sí mismos? Maestros, autoridades, todopoderosos. En la actualidad, usted tiene muy poquita intoxicación de ser un amo, autoridad, todopoderoso. Y por lo tanto, el resplandor práctico del poder de ir más allá del sonido en un segundo y entrar en el sonido en el otro segundo, me pasó muy rápido. Cuando llega a tal estado, entrará en el sonido en un momento e irá más allá del sonido en el siguiente. Solamente cuando esta práctica se haga sencilla y fácil, usted pensará que la perfección ha venido. Esta es una señal del estado perfecto. Todo el esfuerzo será muy fácil. Todo está incluido en el esfuerzo. El peregrinaje, el recuerdo y el servicio, ambos están incluidos en el esfuerzo. Cuando usted experimenta ambos fácil, usted entonces entenderá que está a punto de obtener el estado de perfección. Aquellos quienes tienen el estado de perfección harán menos esfuerzos y aún así obtendrán éxito más grande. En la actualidad usted tiene que hacer mucho esfuerzo, mientras que en comparación con eso hay un poquito de éxito. Hoy en día Babdada estaba verificando un aspecto especial en el rostro de cada uno. Baba verá quién recibe un toque sobre lo que Babdada está verificando, ya que los que leen los pensamientos pueden captar. Un maestro autoridad todopoderoso no puede hacer eso. Aquellos quienes simplemente hicieron este bati, no se les dio un examen y así Baba les está dando eso hoy. Todos ustedes han pasado. Uno es pasar y lo otro es pasar con honores. ¿El ejército Pandava permanece frente a las Shaktis o algunos están frente y otros atrás, hablando con los hermanos, ¿no? ¿Están ustedes frente de las Shaktis o detrás de ellas? Aquellos quienes desean correr adelante no pueden ser detenidos por nadie. Sí, ustedes pueden ser detenidos por sus propios obstáculos, pero no pueden ser detenidos por nadie que trate de detenerles. In front of the Shaktis or behind them? Those who wish to race ahead cannot be stopped by anyone. Yes, you can. Leí muy rápido. Es que como a veces pasan tan rápido esos textos. Trying to stop you. At present, you find there is effort in stabilizing yourself. En la actualidad se
Encuentra que hay esfuerzos en estabilizarse en la forma del punto. ¿Por qué? Porque su estado a lo largo del día no es sencillo. Ustedes no pueden permanecer en un recuerdo sencillo. Una u otra cosa pasa. Existe la conciencia de yo y mío, tú y ustedes. Ustedes se les dijo al inicio que las cadenas doradas no son menos. Estas cadenas les atraen hacia sí mismos. Cada uno de ustedes debería verificar que su intelecto esté completamente más allá y absolutamente sencillo, limpio. ¿Qué tanto les toma? ¿Qué tanto tiempo les toma llegar a algún lugar cuando el camino está claro? Sin embargo, si hay obstáculos en el mismo camino, les va a tomar más tiempo llegar al destino. Cuando hay obstáculos, además, hay obstáculos al tener un recuerdo sencillo. Ustedes ahora tienen que terminar esto. Cuando hacen esto, otros que les vean harán lo mismo. Ustedes han alcanzado este estado numéricamente, o sea, como escalonadamente. Solamente cuando alcancen allí, otros también llegarán allí. Ustedes tienen tal responsabilidad. Si hay una conciencia limitada en pensamientos, palabras, acciones, relaciones o servicio, entonces estas ataduras las amarrarán en una atadura. Cuando usted tiene un estado ilimitado, va a poder estabilizarse en la forma ilimitada. Ahora tienen que remover cualquier aleación que aún quede. Este vati, o sea, esa meditación en grupo, es para remover la aleación, la mezcla, ¿no? De hecho, para los pándavas, permanecer atrás significa estar al frente. ¿Por qué ustedes permanecen atrás? Los guardas, los guardianes permanecen atrás, o los guardaespaldas, ¿no? ¿Ustedes son los guardas atrás o al frente? Ustedes los guardianes. ¿Qué lugar les gusta? Los guardianes permanecen atrás y los guías permanecen al frente. Así que las guías están enfrente de todas maneras. Los pándavas han sido hechos instrumentos guardianes y mantengan, para que mantengan la protección de la Shakti. Los pándavas tienen que permanecer detrás y poner las Shaktis al frente. No deben volverse guías, tienen que volverse guardianes. Cuando los pándavas se vuelven guías, hay caos y por lo tanto el ejército pándava tiene que volverse guardianes. Continuará. But to be continued. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. So now we will do the homework meditation and then we'll take Oremos. The Didi and remember Baba. La meditación en forma, la tarea, las señales había en forma de meditación. Tomaremos Drishti. De acuerdo a la cercanía del tiempo, vuélvase un ángel sutil. A life that is free. Una vida que está libre de ataduras. An angelic life. Una vida angelical es una vida que es libre de ataduras.
You may have the bondage. Puede que tengan la atadura del servicio. Pero esto es una velocidad tan rápida que no importa qué tanto hagan, constantemente usted es libre. To the extent hasta el punto que sea amoroso, usted además, de acuerdo a eso, es desapegado. You always experience. Siempre tiene que experimentar el estado de libertad. You then do not depend. Entonces no dependerá del cuerpo o las acciones. If you do enter, si entra en alguna relación con seres corporales, you come from up above. Usted viene desde arriba, da su mensaje y luego vuela de regreso arriba, de nuevo. Samay ki samipta praman, avyakta farishta bano. Bandhan mukta jivan. Farishta jivan. Bandhan mukta jivan hai. Bhala seva ka bandhan hai. Lekin itna fast gati hai. Jo jitna bhi kare, utna karte hue bhi. Sada free hai. Jitna hi pyara, utna hi nyara. Sada hi swatantrata ki sthiti ka anubhav karte hai. शरीर और कर्म के अधीन नहीं अगर देहधारियों के संबंध में आते भी हैं तो ऊपर से आए संदेश दिया और यह उड़ा ओम शांति